Bienvenido, hoy estamos en el Auto Show de Mercedes-Benz en la ciudad de Bucaramanga. Mi nombre es Julián Torres y hoy estaré acompañándolos en el cubrimiento de este evento. Como invitado especial tenemos al señor Manuel Gardeazábal, que es Product Expert de la marca y estará hablándonos sobre las generalidades de ella. Bueno, Julián, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy voy a contarles un poco sobre la clase C, que es a través de los años se ha convertido en el caballo de batalla de la marca alemana, y vamos a ver un poco el por qué y qué es lo que lo ha convertido en ese icono de la marca. Bueno, un valor súper importante, un valor agregado súper importante de la marca con respecto a lo que se encuentra en la competencia en el mercado colombiano es nuestro sistema de prevención de colisiones o asistente frenado activo, que se encarga, está basado en un radar que está ubicado detrás del logo principal del carro en la persiana, que se encarga de encontrar objetos o buscar objetos que estén a menos de 100 metros. Cuando encuentro un objeto a menos de 80 metros, que me está acercando a más de 7 kilómetros por hora, lo que va a hacer es lanzar una serie de alertas. Primero una alerta visual, luego cuando ve que la distancia ya no es suficiente, hace una alerta auditiva, un poquito. Y por último, si yo no reacciono a todas las alertas, el carro tiene la autonomía de frenar completamente, de tener el carro no por nada. Otro valor agregado y además parte de un pilar importantísimo para la marca es el tema del confort. Y en este caso, puntualmente, el tren de rodaje de la suspensión. A partir de clase C, Mercedes y todos los vehículos cuentan mínimo con un sistema que se llama Agility Control, que es básicamente un sistema de amortiguación selectiva. Lo que hace es mostrar cuatro de una cámara en la parte baja de cada amortiguador, que lo que hace es que permite o bloquea el paso de un líquido para que el amortiguador se endurezca o se suavice de acuerdo al terreno en el que yo estoy rodando. Voy a hablarles un poco sobre el tema de seguridad, que es otro de los pilares de la marca, y acá lo digo abiertamente y sin temor de duda que es la marca más segura del planeta, porque conozco detalle a detalle que no dejan escapar nada. En este caso quiero mostrarles un código de rescate que hay en la tapa de la gasolina, que además siempre se encuentra en la puerta, en el panel de la puerta delantera en diagonal. Recordemos que hay unos vehículos de nuestra marca que tienen la tapa al lado izquierdo, entonces en ese caso tenemos el código en el para el contrario. Ese código que va a hacer cualquier cámara reconoce el código QR y me va a mostrar, me va a llevar automáticamente a una página en la que el organismo de rescate, en caso de un accidente fuerte y que ustedes tengan que sacar los vehículos, usted va a estar intacto dentro del carro muy seguramente. Que tengan que sacarlo porque el carro en golpe fue muy fuerte, está bloqueado. El organismo de rescate puede ver perfectamente cómo romper el carro sin lastimarse a ellos o sin lastimarlo a usted. ¿Okay? Esto lo que nos muestra es que la marca piensa en cada detalle en cuanto a tema de seguridad. Y ahí aprovecho para contarles que es la marca que más patentes tiene, no solo en toda la industria, sino que en seguridad es la marca que más patentes tiene. Todas las cosas que hoy son ley para vender un carro en cualquier lugar del mundo son hechas por Mercedes-Benz. Pues, llámese frenos ABS, llámese airbags, llámese carrocería de formación controlada. La marca todo el tiempo ha sido, digamos, líder en la innovación en el tema de seguridad de la industria. Bueno, ahora voy a enseñarles un poco lo que tiene este vehículo para ofrecernos en el interior. Bueno, lo primero que vamos a ver acá en el interior, como que vamos a encontrar, es un clúster completamente digital y una pantalla de entretenimiento de 2.5 pulgadas. Bueno, entonces una de las grandes novedades de este vehículo es el clúster completamente digital y además personalizable, en el cual yo puedo escoger una pantalla, digamos, más clásica o puedo empezar a explorar, por ejemplo, algo un poco más deportivo que me va a cambiar el tema de color, tanto del clúster como de la pantalla de infoentretenimiento. O puedo irme por uno mucho más novedoso que vuelve ya completamente digital. Digamos que el velocímetro digital es más habitual en la industria, pero el de las revoluciones completamente digitales no es tan habitual.
aparte de esta, de estas variaciones, puedo escoger lo que veo en mi reloj del lado derecho, digámoslo así. Sombreo el lado derecho de la pantalla y puedo ver las revoluciones como estaban ahora. Ahora puedo encontrar la medición de eficiencia de consumo de combustible. Puedo ver unas estadísticas de viaje y puedo ver un indicador de fuerza G que me va a decir cómo están las cargas del carro a medida que voy conduciendo. Dentro de las alternativas principales que tiene el vehículo encontraríamos en el menú de asistencia, una de las ayudas a la conducción principales, el Attention Assist, o como su nombre lo dice, el asistente de atención, que lo que va a hacer es hacer una medición durante los primeros 30 minutos de mis parámetros de manejo. ¿A qué me refiero con parámetros de manejo? A todas las interacciones que yo tengo con el vehículo. Subo ventanas, bajo ventanas, cambio volumen, subo el aire acondicionado, opero la tecla por voz para decirle que me cambie la emisora. Todas las interacciones que tenga las va midiendo. Pasada la primera media hora de manejo, cada vez que paso de 60 km por hora y hasta 200 km por hora, lo que hace es, digamos, hacer como una medición de esos parámetros. Cuando yo empiezo a tener signos de cansancio, esos parámetros cambian de una forma. Cuando empiezo a distraerle con cosas, digamos, ajenas a la conducción, voy a tener otro tipo de cambio. Cuando tengo sueño, cambio de otra forma. Entonces, por ejemplo, dentro de todas esas interacciones, mide la fuerza con la que yo uso los pedales y el timón. Entonces, con base en la información, hace una serie de alertas. De hecho, tiene una medición acá de lo que él ve hoy en día. Tiene una medición que dice cómo ve su nivel de tensión. Hasta que hace, hasta el punto de hacer alertas donde le dice a usted o preste atención o haga una pausa, tome un descanso, que básicamente el sistema está hecho para prevenir y para anticiparse a los microsueños. Y al final lo que busca la marca ante todo es, dice la forma más efectiva, y eso es una ley de la de diseño de la marca, que dice la mejor forma de salir ileso de un accidente es evitarlo. Y si ustedes empiezan a investigar sobre la marca, todo apunta a evitar la colisión. Bueno, para terminar, y como digamos, como para cerrar esos valores agregados, estaría nuestra garantía, que es la garantía más robusta del segmento. Son 5 años o 100.000 kilómetros y cubre todo lo que son defectos de fábrica, ensamblaje, electrónica, caja, motor, todo lo que sean piezas de desgaste está incluido por el tema de la garantía. Es un carro que se mueve desde los 125 millones de pesos hasta arriba de los 225 millones de pesos en sus versiones AMG. Hay un carro, digamos, para cada perfil. Está un carro deportivo con motor entretenido a manejar. Hay una versión incluso un poco más elegante para una persona más que quiera tener un perfil un poco más exclusivo o más ejecutivo, más bien. Y hay versiones AMG C43, C63, digamos, para los amantes ya de la deportividad. Para más información de este y otros vehículos, los invitamos a seguir a Star Nisa en nuestras redes sociales y también, por supuesto, a que sigan el canal de Contacto TV. Esperamos este video les haya gustado. Por último, quisiéramos saber cuál es tu vehículo favorito de esta marca. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.